Hola y bienvenidos a este nuevo video del canal Edelín. Y es que de fondo están viendo cómo le estoy ganando a este troll que estaba hecho piedra. Sin embargo, por la reliquia que tenemos equipada, al activarla se deshace y nos ataca. Y es que como ya vieron en el título del video, en esta ocasión le estamos ganando a todos los jefes secretos, que son nada más y nada menos que varios troles y un dragón. Y como ya se dieron cuenta, estoy con un Kratos bien roto, pero tan cabrón que en lo que estoy presentando el video ya le gané a un troll. De todas formas, al final del video les voy a mostrar la recompensa que nos deja vencer a todos estos jefes, y es que nos dan una armadura que nos protege bien cabrón. Por detalles de la edición, al final del video les mostraré la ubicación de cada uno de estos jefes ocultos. También obviamente les voy a mostrar al final dónde es que se encuentra esta reliquia. Y es que de una vez les aviso que para conseguirla tenemos que haber avanzado en la historia hasta conseguir la lanza. Y como pueden ver también en lo que les estoy hablando de todo esto, ya estoy a punto de matar a este troll. Y es que como se pueden dar cuenta, es un Kratos muy roto porque incluso cuando cargamos las espadas, detenemos el tiempo. Y así de fácil y así de rápido vencimos al segundo troll. Y ahora sí, pasamos rápidamente con el siguiente jefe oculto, que es el dragón. Que como pueden ver se encuentra en el reino de los enanos, Svartalfheim. Sin embargo, aquí les voy a dejar una recomendación de este video por si acaso le están sacando el 100% al juego. Y es que hay una isla oculta que la neta, si no le pones mucha atención al juego en cierta parte, no la vas a encontrar de ninguna manera, a menos que te la pases explorando isla por isla y lugar por lugar con muchísima atención. Así que aquí está el tutorial y se los dejo aquí en la esquina. La verdad, este es uno de los enemigos más cabrones porque como pueden ver no le estoy bajando prácticamente nada. Y los ataques rúnicos tampoco es como que le hagan demasiado daño. Incluso este, que es de daño masivo y que yo creo es el mejor del juego, no le ha bajado prácticamente nada. Y como vieron, no importa qué ataque rúnico esté ocupando, si es con el hacha, con las espadas o inclusive con la lanza. La verdad es que ninguno le hace el daño suficiente como a otros enemigos. Aquí cuando el dragón sale volando, siempre la mejor idea es atacarlo con la lanza, ya que no importa con que solamente le des una vez, este caerá y tendrás una breve oportunidad de hacerle daño. Y aquí está ahora sí el truco de este Kratos ultra mega roto. Y es que cuando cargamos las espadas, como están a punto de ver o como están viendo, le hacemos daño masivo al encenderlas. Hacemos el ataque fuerte con R2 después de cargar las espadas y esto le causa un daño masivo. De hecho, en este tiempo le he hecho más daño que en todo el rato anterior, plagado de un ataque rúnico tras otro. Así que ahora ya sabes cómo hacerle daño masivo a un dragón para ganarle mucho más fácil y rápidamente. Y ahora sí, después de haber matado a este dragón de Svartalfheim, pasaremos con los siguientes trolls que los encontraremos en Vanaheim. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, estos nos atacarán en par, ya que se encuentran juntos y al activar el talismán o reliquia, como es que le llaman en este juego, los dos nos atacarán. Y bueno, aquí ustedes ya los están viendo y acaban de ver cómo los estoy despertando. Este enfrentamiento, al ser dos troles, se vuelve un poquito más complicado, por eso desde el principio estamos utilizando la técnica que usamos con el dragón. Y es que al estar carga y carga las espadas, se va acumulando la quemadura y se hace un daño muy masivo. De hecho, vean, en este momentito ya le bajamos 3 de sus 4 cuadritos de vida a este troll de escarcha. Ustedes entenderán que les estoy haciendo mucha promoción de este Kratos muy roto y con todo y su armadura, más allá de que cuando cargamos las espadas se detiene el tiempo, cuando esquivamos en el último momento también se detiene el tiempo, y pues fuera de este video podemos utilizar la reliquia que nos da Heimdall en la historia para detener el tiempo por 6 segundos. Y es que si quieren que les suba un video de cómo obtenerlo, también uno de otro Kratos que la neta te da un chingo de defensa y un golpe que usualmente sería prácticamente mortal, no te baje una chingada, denle like a este video. Y es que aunque de todas formas ya lo voy a subir, es muy recomendable que le vayan dando like para que lo suba más rápido. Que bueno, en teoría este ya es el video de cómo obtener la armadura que te da un chingo de defensa, porque después de matar a estos troles podemos ir con la enana y nos fabricará una armadura que nos da una defensa de 486. La neta está bastante cabrón tener toda la barra de defensa prácticamente llena. Pero bueno gente, a este punto ya prácticamente le hemos ganado a este último par de troles. Así que creo que esto va siendo todos los combates y próximamente les estaré mostrando cómo es la armadura que nos dan y todas las estadísticas que nos deja. Más allá de las ubicaciones,
de todos estos enemigos ocultos y aparte de la reliquia que nos ayuda a liberar a esta bola de cabrones que están hechos piedra. Pero bueno, gente, ahora esta es la armadura que nos estarían dejando vencer todos estos enemigos si la compramos con la enana. Aquí le ponemos pause y como pueden ver, nos deja una fuerza de 339, una defensa de 486, rúnico 208, vitalidad 135, recarga 21 y suerte 167. Y vean, esta es la armadura super rota de las que les estuve hablando. Como pueden ver, de fuerza nos deja 455, que es prácticamente todo, de defensa 363. Y aparte, nos quita el 40% de daño, ya que tenemos el conjunto de la escarcela con los guantes. De rúnico nos deja 208, vitalidad 167, recarga nos deja bastante bajo con 21, pero en suerte nos deja 141. Por mi parte, esto ha sido todo, gente. Ya saben, les voy a dejar las ubicaciones al final, pero ya sin mi voz. Dejen su like, coméntenle algo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Ugh!